Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy estoy muy inspirada, así que vamos a hacer un maquillaje colorido, ya que se me ha venido mucho color. Así que después de la tormenta viene la calma y viene la tranquilidad. Así que, bueno, vamos a empezar este maquillaje. Ya sabes, no te olvides de dejarme ese dedito arriba y suscribirte al canal. Así que, comenzamos. Yo voy a comenzar con un corrector, ¿ok? Vamos a tomar cualquier corrector que ustedes tengan en la mano. Yo, por ejemplo, voy a tomar este y solamente aplico un poquito nada más. Ok, vamos a aplicar nosotros. Ok, aquí en el párpado móvil con ese sufi sufi. Ok, y vamos a difuminar. Ok, yo voy a difuminar con una brocha grandecita. Y bueno, primero voy a hacer mis ojos, luego después hago lo que es el rostro, chicas. Ok, ustedes se acomodan a su manera. Ok, si ustedes quieren pueden hacer el rostro primero o viceversa. Difumino bien aquí. Todo, 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 todo. Está listo. Bueno, chicas, el día de hoy voy a estar ocupando esta paleta que es la de Lure, que es la Enjoy the Ride. Esta, y bueno, pues Bisú no. la marca de Lure también tiene colores, también tiene también paletas que son coloridas. No solamente tiene paletas pequeñas que son neutras, sino que también tiene para lograr un maquillaje mucho más producido, mucho más dramático, con muchísimo más color. Así que vamos a realizar un maquillaje que sea potente, porque tengo unas ganas de un maquillaje así dramático, la verdad. Y vamos a, bueno, yo voy a empezar a utilizar este color de aquí, que es un café, es un color marrón. Okay, porque es que yo voy a empezar a utilizar colores un poquito fuertes ahorita y necesito algo que marque. Primero, esta sombra va a ser como mi sombra de transición. Primero voy a hacer el otro lado también, porque luego después sale diferente tono. Entonces, sin miedo, vamos a empezar a marcar lo que es el arco. Igual este lado. Ok, este va a ser nuestro color de transición. Ok, chicas, vamos a marcar lo que es este arco. Así que no te preocupes si esta parte se ve media parchosita, pues no pasa nada. Muchas veces suele pasar a veces con algunas sombras, pero eso no quiere decir que ya se te malogró, se te estropeó el maquillaje, para nada. Más bien, pues dale chance al maquillaje. Ok, porque a veces el proceso de realizar un maquillaje viene con muchos obstáculos, así como la vida, ¿verdad? Entonces, pues no te desesperes por eso, si por un momento pues no te sale bien ahí en ese proceso. Así que no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a realizar este de aquí. Y nada más, lo que yo quiero enfocarme es en esta sombra de arriba, no en precisamente esta marca, porque esta marca luego después a las finales va a llegar a desaparecer un poco, por lo mismo de que vamos a estar utilizando sombras un poco más oscuras. Así que en esa parte no te estés preocupando ni te vayas a estresar si no te sale. Luego vamos a utilizar un poco de sombra negra. Okay, para esto utilizo una brocha que yo sé que voy a utilizar una sombra negra y con mucha libertad la voy a ensuciar. Así que vamos a utilizarla aquí. Sin ningún miedo. Y esta sombra negra la voy a empezar a elevar. Que vamos a empezarla a elevar un poco
Y esto se va a juntar un poco con la sombra café que habíamos puesto. Por eso que les digo que no se preocupen si es que por A o B la sombra anterior no pigmentó bien, que se quedó parchosa o lo que sea, pues no te preocupes, pues son cosas que suelen pasar en el proceso, así que no pasa nada. Entonces vamos a marcar aquí este arco, porque a la hora que quiero yo realizar un corte, entonces este lado de aquí se vea pues marcadito y se vea muy bien. Entonces, que es lo que yo quiero que se note. Entonces hacemos esto. Entonces, la sombra negra es lo que define bastante la mirada, define también la forma del ojo. Entonces, pues, es como es una sombra muy oscura, entonces eso es lo que se encarga esta sombra. Ok, todavía no vamos a marcar la sombra que realmente quiero que sea la protagonista. Simplemente nos dejamos ahí un rato. Igual lo hacemos por aquí. Ok, vamos a marcar igual, sin ningún miedo. Ok, marcamos aquí con un arco. Eso también ayuda a que nuestra mirada pues se vea pues más grande y se vea bonita. Entonces, por eso que a mí siempre me gusta marcar ese detalle. Marcamos todo el arco. Okay. No importa si se mancha la parte de abajo, porque esa parte de abajo es la que va a ir la otra sombra, así que pues no pasa nada. Okay. Ahora voy a utilizar la próxima sombra también para terminar de difuminar la parte de arriba. Puedes utilizar un poco más de sombra negra como para marcar y se vea mucho más oscura también igual. Y a eso pues depende mucho de gustos, depende cómo quieras marcarlo, no sé, porque a veces hay personas que les gusta marcarlo bastante, hay personas en que no, y así, ok, y eso depende mucho de gustos, así que es opcional. Listo, como ahí ha quedado un poco marcado, entonces lo que vamos a hacer es agarrar la primera brocha y utilizar la primera sombra, la marrón. Entonces aquí lo que vamos a realizar va a ser el difuminado en toda la orilla y comenzando desde aquí, ¿okay? Desde este lado vuelvo a agarrar producto y vuelvo a pasar, ¿okay? Así lo aplico y luego lo vamos a mover. Okay, igual acá aplicamos aquí así y luego difuminamos. Bueno, ya que hemos realizado este paso, nos vamos a hacer lo que es un corte. Ok, vamos a realizar el corte ya que apliqué el corrector. Supuestamente hasta ahí tendría que estar. Ok. Vamos a hacer el arco que hay ahí. Difumino bien este color. Chicas, ya luego que hemos aplicado este color, podemos combinarle el color que ustedes desean. Podemos utilizar fucsia, podemos utilizar verde, podemos utilizar los colores que ustedes realmente quisieran, la verdad. Yo estaba pensando en ponerle algo fuerte, no sé, yo creo que podíamos combinarle con un color fucsia y le quito el exceso nada más. Y vamos a ir ubicando este color. Primero lo empujo hacia el oscuro y del oscuro lo voy empujando hacia el amarillo y de esa manera pues se va a formar otra tonalidad.
algo así, chicas, una transición pequeñita, pero que se vea diferente. Igual aquí la voy a ubicar en la sombra oscura y de aquí me voy hacia el amarillo. Agarro un poquito más de sombra para que no se nos vaya a perder. Okay. Okay, solamente que aquí la sombra negra está más afuera y la voy a meter un poquito más, ¿ok? Ok, acá falta un poquito más de oscuridad. Ok, chicas, vamos a hacer el delineado. Ningún rabito, ok. Voy a hacerlo como si fuera un poco infinito ahí. Aquí nada más que necesitamos hacer el delineado un poco más recto, un poco más como en subida. Ok, sino que casi necesito concentración. Acá nada más sí, hay que concentrarnos, chicas, porque la verdad a veces cuando no nos concentramos bien, a veces ahí está difícil. Vamos a agarrar ahora una brocha un poco más plana y lo que voy a hacer es como que perder esta parte de la parte externa del ojo y vamos a extender un poco este negro que tenemos aquí y también lo sello. Okay, vamos a hacer como un pequeñito de delineado infinito. Voy a estar utilizando esta de aquí, que es naranja. Okay, le ponemos nada más un poquito de agua y lo vamos a combinar. Okay, nada más recuerda que tienes que mezclarlo súper bien y que se haga una masa muy, muy cremosita y no tan aguada, porque luego después no queda bien. Entonces vamos a hacer una masita combinándolo con el líquido y yo estoy ocupando una brocha chiquitita. Estas brochitas son para las uñas, así que yo las utilizo porque como son bien finitas, pues yo utilizo de esas, pero ustedes pueden utilizar las que ustedes deseen. Ok, yo voy a utilizar esta y la vamos a poner aquí arriba. Bueno, yo la voy a poner en el delineado mejor. Poco a poco, poco a poco. Poquito a poquito, chicas, no se desesperen. A veces uno quiere hacerlo rápido, pero no se puede. Ok, así más o menos.
Ahí está. Listo, chicas. Y ahora sí ya tenemos el delineado. Ahora nada más aquí procurar de no bajar mucho, bueno, de no subir mucho la mirada para que no vayas a mancharlo, a estropearlo. Ok, vamos a poner un poco de lápiz negro. Esta parte es opcional. Si tú gustas, pues le puedes poner un poco. Yo le he puesto un poco nomás, chicas, porque no quería ponerle demasiado. Así que vámonos ahora con unas pestañitas. Voy a estar utilizando estas pestañas de aquí, que son de Lady Lashes. Son unas pestañas como que más cortas, yo creo que están perfectas para este. Voy a probar este pegamento que había comprado, chicas. No sé si funcione bien, pero quiero probarlo de todas maneras. Vamos a ponerle aquí. Como es transparente, así que vamos a ver de repente si funciona aquí. Ok, ahí están las pestañas, como pueden ver. Bueno, funcionó bien el pegamento, chicas. Yo me había decepcionado el pegamento cuando lo probé en antes, pero bueno, pues a la hora que le he puesto ahorita en los ojos, quedó muy bien. Me compré un pegamento transparente y me funcionó, mira. Wow, me gustó. Me gustó porque es transparente y lo puedes poner así y ya está. Me gustó mucho. Así que estas pestañas me gustaron para este look. Ay, se pegó acá. Uy, 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 uy. No sé ustedes, pero está chévere, chévere, chévere. Me gusta el delineado que le he hecho ahí porque hace que se vean los ojos muy rasgados y muy bonitos. Así que vamos ahora a hacer el rostro, chicas, porque es la parte que, bueno, no me demoro mucho, pero igual ya ustedes han visto ese paso, así que ahora regreso. Bueno, chicas, y ahora sí, ya que tenemos el rostro, vamos a utilizar una sombra café como esta, que esta nos va a ayudar a que nuestro ojo se vea como que más ahumado y mejor. En este caso, por ejemplo, yo no utilicé mucho lápiz negro en la línea del agua, pero si ustedes quieren hacerlo más potente, puedes hacerlo. Okay, así de esta manera. Yo creo que este color café, no sé, siento que logra algo muy bonito en los ojos y se ve muy bonito. Bueno, se ve muy bien. Pero vamos a ponerle bien acá y listo, ¿ok? Ahora nos vamos con la máscara de pestañas. Voy a utilizar esta, la de Juda, y vamos a pasar aquí. Ahí está. Okay, ahí se ve un ojo y se ve el otro, okay. Eso ayuda mucho. La sombra café que está aquí debajo ayuda bastante a que nuestros ojitos se vean así como que si tuviéramos mucho más pelito. Así que eso sí me gusta. Para alargar mi mirada, yo le voy a poner este naranja aquí también. Ok, como que le da este encuentro de ese naranja con este naranja de aquí. Pero yo lo hago para extender la mirada, ok. Listo, chicas. Como les digo, es opcional. Pues si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer libremente. En este caso, pues yo quería como que destacar los colores, aunque en la cámara no se llega a apreciar lo que vendría a ser el color neón. A veces no se llega a apreciar mucho en lo cuando, más que todo cuando es neón en la cámara, no se llega a ver bien. No se llega a ver bien a lo mucho que haya más oscuridad. Pero bueno, yo tengo igual pocas luces, pero igual hace que no se note mucho, pero en la foto seguro que sí se va a ver mejor. Ahora, en los labios ustedes pueden poner el color que ustedes deseen. Yo le voy a poner este labial que es de Colourpop también, así que vamos a ver, pues, chicas.
Para no aplicar mucho exceso, siempre me gusta hacer así, pero aunque las modas de ahora, no hagas esto, no hagas esto así. Y si todo el tiempo lo he hecho errado. Pero ya ustedes, como ya saben, ustedes son los que deciden si es que pues lo hacen igual o no. En mi caso, pues no suelo hacer lo mismo que hacen en las redes sociales, así que ustedes acoplan algo a su gusto. Yo voy a delinear. Mi arco de Cupido lo desaparecí, pero eso depende de ustedes. Y listo, ahora sí. Y bueno, chicas, así es como quedaría este maquillaje. Este maquillaje sí está un poco más fuerte, tiene un poquito más de color, pero no deja de ser tan complicado, ¿ok? Porque el maquillaje depende cómo tú lo realices, y el maquillaje pues no está nada complicado. Bueno, yo lo considero que no está complicado, pero ya eso pues depende de ustedes si quieren, le pueden sumar o le pueden restar al maquillaje. Si no les gusta utilizar completamente negro, pues lo pueden utilizar con un café, un marrón mucho más oscuro, también igual puedes cambiar ese tono. Así que chicas, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Yo le quise poner este naranja aquí porque de esa manera como que siento yo que le acompaña a lo que es a este doble delineado que había realizado. Así que eso sería todo, espero que les haya gustado y de aquí nos vemos pues hasta el próximo video. Ya saben, no te olvides ese dedito arriba y suscribirte también al canal. Así que ya saben, mis chicas, hay video casi todos los días, así que nos vemos. Chao, chao.